Eso, un gusto, como todos los lunes. Javier Matuk, aquí en Tecnología MBS, arroba Tecnología MBS, para que nos manden sus preguntas tanto en Twitter como en Instagram. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Pontón, ¿tú? Hoy venimos acompañados, ¿verdad? Hoy venimos acompañados. Eso está sensacional. Sí, le doy la bienvenida a una persona que conozco desde el segundo que nació. Pues sí. Sí, la verdad. Es correcto. Pablo Matuk, y bueno, se me ocurrió invitarlo porque con este regreso a clases ya formal, ajá, porque, o sea, el ciclo escolar anterior nos agarró a la mitad de la pandemia, medio sí, acabamos, medio luego vemos. Ajá, exacto. Y ahora ya arrancó el nuevo ciclo escolar, uh-huh, y él es un estudiante y la idea era invitarlo aquí que nos platique cómo está la onda, ¿no? A ver, primero, número uno, Pablo, hoy no tuviste clases. Efectivamente. Por eso está aquí, porque si no, ibas a decir, ¿cómo? Pues deberías estar en línea. No, claro, tuviste clases porque les dieron el puente, ¿o cómo nos fue? Dieron un puente de lunes, martes, miércoles. La verdad, por el grito. Ajá. No a todas las escuelas, es más, creo que ni a secundaria se lo dieron, pero no sé por qué, a mí me lo dieron, entonces, okay, pues por eso los acompaño. A ver, ¿cómo es la experiencia de estar estudiando en línea? Sacas tu computadora, pues, te conectas a diferentes clases, tienes horarios, tienes descanso, ¿cómo es un...? Ahorita estás ya en universidad. Prepa. No, en tercero de prepa. Casi universidad. En prepa. ¿Cómo es la experiencia de un estudiante en prepa tomando clases en línea? Para que también nos comenten, ¿no? En arroba tecnología MBS sus experiencias de cómo le está yendo. Claro, pues en cuanto a los horarios, es parecido. Es prácticamente el mismo horario que ya teníamos, solo que agregaron horas libres entre clases para que no se nos haga tan pesado. Obviamente ha sido difícil para las casas adaptarse porque pues todos necesitan usar el internet más que nada, entonces pues está complicado eso, pero la experiencia en sí ha sido difícil adaptar pues precisamente el aprender, porque pues obviamente antes tenías mucho más recursos y pues hoy en día es difícil poner tanta atención y estar en el mismo lugar todo el día, como que se vuelve pesado. Que estás como a un clic de distraerte, ¿no? Estás a un clic de jugar algo, de meterte sí, la Among Us, definitivamente. Siempre tienes de estar youtubeando, ¿no? Entonces, ¿cómo es la disciplina? O tú mismo dices, no, ahora sí tengo que poner atención porque o ya me llamaron, ¿no? O ya me dijeron que hoy tengo que participar más, o hay trabajos en equipo, porque pues cuando estás en un salón de clases, pues sacas el celular y luego el profesor te va a decir, oye, guarda eso. O no lo puedes sacar. O no lo puedes sacar, o lo dejas en el escritorio enfrente, o qué sé yo. Pero aquí estás, pues ahora sí que la responsabilidad es meramente tuya. Y difícil, por ejemplo, para niños de primaria, pues se distraen mucho, aunque no tengan dispositivos o no conozcan tanto por dónde meterse, pero pues se distraen, ¿no? Pueden irse a YouTube. Pero alguien de prepa, pues, si una de esas dice, lo estudio. Un poco la idea de invitarlo era esa, Pontón. O sea, él ya está grande. O sea, claro. Bueno, no muy grande, pero ya tiene sus propias responsabilidades. Y sí, los chavos de primaria es todavía un reto mucho mayor. Uh-huh. Y aquí la idea es que Pablo nos platique, pues él ya es responsable de sus actos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí pones atención, ¿o no? Claro, pues obviamente es mucho más exigente y pues difícil administrar tu tiempo y porque obviamente priorizas ciertas clases más que otras. Entonces, también como generación Z encontramos formas de hacernos la vida más fácil. Algunos hay life hacks que nos hacen la vida más fácil. Como el steal, ¿no? Como el freeze. El freeze. O sea, te congelas la imagen. ¿Y lo has usado en tus clases últimamente? Más que nada, por ejemplo, cuando tengo que desayunar, porque no me dio tiempo de desayunar en tus clases. Sí, para que no se vea que estás comiendo. Sí, porque si no te regañan. Entonces le pones freeze y a cualquier cosa rápido mueves el plato y le quitas el freeze y ya. Que te vean. Bueno, ahí te va la pregunta. Aquí sí puedes comer en clases. Sí, sí. Pues sí, pues sí. Puedes hacer lo que sea. Ahí te va la pregunta así más difícil. Dime. ¿Quieres regresar a las clases presenciales? O sea, ¿quieres o ir no al salón? Definitivamente sí. Ok. Obviamente, como digo, tiene sus pros y sus contras. Y les digo, encontramos life hacks mediante el internet que no serían posibles en la vida real, pero sin duda alguna presencial es una interacción mucho más fluida y pues obviamente también hay más relajo y pues puedes estar con tus amigos. O sea, ahora, ¿qué plataformas están usando? ¿Google Meet? Nosotros, Zoom. Sí, Google Meet. Estamos usando Google Meet para las entregas que siempre usamos Classroom o Mail, si es necesario. Y pues también hemos empezado a usar otras redes como Flipgrid, que es como una aplicación en donde subes videos, por ejemplo, para inglés, que nos pedían que platicáramos cosas. En fin, pues obviamente la tecnología nos ha hecho un parote para encontrar nuevas formas
de hacer todos los trabajos y proyectos que tenemos que hacer, pero principalmente sí Meet para las videoconferencias y Classroom para las entregas. Y por ejemplo, exámenes, ¿cómo? Exámenes. ¿Cómo pues hay porque muchos... ahí sí, sí tienes el Wikipedia, o sea, al lado. ¿Cómo es un examen así tradicional? Pues obviamente los maestros tienen que encontrar preguntas que. Que no estén en Wikipedia, no, luego, luego. Ajá, y que sean difíciles, aunque tengas información en Wikipedia, que sean que tú tengas que pensarle para responderla. Y pues ahí hay este. Sitios que te ponen, por ejemplo, un límite de tiempo para las preguntas, o por ejemplo Kahoot, pues así hacen los exámenes un poquito más difíciles, pero pues así tienes la tentación de tener ahí al lado Wikipedia o lo que sea. Oye, ¿y los maestros sí agarran la onda? Porque digo, ustedes pues nacieron con tecnología, pero los maestros sí, algunos, en general. Sí, sí, algunos más que otros. Obviamente, algunos ya como que ya tenían esta idea de la tecnología plantada desde antes, pero hay otros que tenían sus clases obviamente ya planificadas. Pues sin estos medios y estos recursos, entonces se han tenido que adaptar, todos se han tenido que adaptar, pero algunos más que otros, pero la adaptación ha sido buena, o sea, sí, sí encontraron los recursos apropiados para las clases y sí estamos dentro de las posibilidades, creo que sí estamos aprendiendo mucho. Muy bien. Muy bien, pues no se vayan, ¿no? Seguimos platicando. ¿Ah, sí? Y @tecnologiamBS en Instagram, manden sus mensajes de voz, de audio, coméntenos y platíquenos sus experiencias con las clases en línea, ya sea de primaria, secundaria, prepa, universidad, ¿cómo le está yendo? Y si eres profesor y o maestro, pues yo creo que el reto es más para ellos, sí, que para el alumno. Totalmente. Sin duda alguna, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, dice Dave... Tiene que cambiar el modo de evaluación por exámenes y volverlo más enfocado a investigación, como se hacen en las maestrías. Evidentemente, también es un mayor esfuerzo para los profesores, porque es más trabajo calificar trabajos, justamente, de investigación que exámenes. ¿Es Dave? Es Dave. Dave, yo creo que es un mayor trabajo para todos. O sea, sí, no sí. Es... Ay, aquí prendo mi compu y tomo las clases o doy la clase, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero yo creo que es un problema general. Ahora, Pablo está en una escuela, pues tiene la posibilidad de tomar clases, etc., pero ¿cuánta gente no, no? Claro, y también qué tanto están abiertas las universidades, las prepas, las secundarias y las primarias en que un profesor tenga iniciativas diferentes y lo dejen, exacto, porque sí. Debe haber profesores, pues sí, que dominan un poco más el tema, la tecnología, que saben de life hacks que les pueden hacer los alumnos, etcétera, y que las escuelas dejen, no, pues sí tienes razón, vamos a hacerlo así, vamos a evaluar de esta manera, vamos a hacer grupos más pequeños en vez del salón más grande, pero no, igual las universidades y todo, no, eso no dice en nuestro plan de estudios, entonces no lo puedes hacer. Entonces, si te sales un poquito del carril, pues igual las escuelas dicen, por ahí no va. Por tener este miedo a lo desconocido, al cambio, al probar cosas diferentes, y decir, no, ni le muevas, ¿no? De pronto, yo creo que sí tendríamos que sacar, pues, nuevas escuelas en línea. Justo estábamos hace rato entrevistando a Rodrigo Vargas, el director de la Academia del Futuro. Pues es algo nuevo, claro, que es para niños de primaria, ¿no? Pero es algo nuevo, con profesores diferentes, con, por ejemplo, está el astronauta José Hernández, ajá, entonces el que te da clases. Yo creo que eso podría ser mucho más nutritivo en la cuestión cerebral que pues la misma clase. Tómele apunte, a ver, ¿cómo vamos, señor? ¿No? Claro, claro. ¿Cómo ves tú que tengas todo este año escolar en línea? Pues tenía la esperanza de regresar en el próximo semestre, pero pues cada vez como que se va alargando más y no saben ni qué esperar. Pues sí, obviamente las escuelas pues tienen que estar probando, pero tampoco saliéndose tanto de lo habitual, porque nunca sabes si se va a alargar tanto para cambiar, revolucionar todo tu sistema, o no tanto para simplemente hacer un break de lo normal y ya después seguirle. Pues eso está siendo muy complicado para las escuelas y para los alumnos. Porque además hay muchas materias que sí, sí podrían ser en línea, ¿eh? O podrían no existir, que sean remotas, ni siquiera sí. Tienen que ser la videollamada en vivo. Eso, ¿sabes qué? Yo digo, y hay muchas universidades así, y justo como decían Dave, en las maestrías, yo te mando por mail, claro, o métate a esta liga, descarga tus tareas y ajá, materiales y todo, investigale y luego, ¿no? Y ya, entonces sí puede ser que en el siguiente año escolar, que es 2021-22, sea una educación híbrida en la cual ya no tengas también este horario. Es como un poco como el home office. Es muchas personas, unas sí y otras no, depende también, pueden, mientras tu chamba salga, claro, a mí no me importa a qué hora la hagas. Si estás en pijama o no. Me da igual. Exacto, mientras mi chamba, mi tarea, lo que tienes que hacer salga el jueves a las 10 de la mañana, ¿no?
está bien. Pero fíjate, yo creo que, o sea, la escuela en general, y sobre todo antes de la universidad, es un asunto de formación, ¿no? No es tanto de aprendizaje. Entonces, ¿cómo te ha ido a ti con que te toman asistencia y qué has visto ahí curioso en las clases en línea? Pues creo que sí, es parte justo de esa adaptación que tienen que hacer. Por ejemplo, en algunas escuelas no te obligan a prender la cámara, en la mía sí, entonces es una experiencia diferente. Y pues como dice Pontón, yo creo que sí sería efectivo también que hicieran ese estilo de trabajar, que tú entrégame lo que quiero a las 10 el jueves y ya con eso me doy por satisfecho. Creo que sería un sistema efectivo. Y bueno, pero esto a la mano del tío, el sistema de esto que estén las cámaras prendidas, tampoco me fascina. A lo mejor en algunas clases en donde, por ejemplo, estás teniendo un examen, pues sí está bien que tengas la cámara para que vea y te echen el ojo, que aún así puedes encontrar formas, pero es lo más cercano a la prevención que pueden tener. Claro. Pero también sería efectivo que en algunas clases pues, pudieras tener la cámara apagada para poner, a lo mejor así prestas tú más atención. En fin, está siendo muy complicado para todos. ¿Y algo, te ha tocado ver algo así en las cámaras que se cruza alguien o etcétera? Pues sí, obviamente, a veces se cruza. Pero todo está muteado, ¿no? Todos están en mute. Sí, casi siempre están en mute todos. En algunas clases donde sí tienes que platicar más, pues sí, casi siempre está el micrófono activo, pero casi siempre te piden que esté apagado y que si el maestro te da la palabra, tú ya lo aprendes. Ahora, una materia que digas, híjole, esto sí está difícil en línea. Sin duda, las materias de matemáticas, o sea, cálculo, okay, física, por ejemplo, a mí, en lo personal, se me hacen más difíciles porque, pues, no sé, siento la necesidad de tener interacción, porque si tengo muchas dudas, tenemos que estar intercambiando luego y luego por el medio de la llamada de Meet, no se escucha bien, o cuando interrumpes la clase como que todos se te quedan viendo, pues así como que, en fin, es difícil para mí aprender cálculo y todo eso, y también para los maestros es más difícil explicarlo, pues, porque claro, a lo mejor no tiene un pizarrón o yo creo que esas son las más difíciles, porque por ejemplo materias como ética, derecho, cosas así que puedes platicar más, muy teóricas, más teóricas. Y obviamente, sin mencionar que en las ciencias pues están los laboratorios, ¿no? Y pues ahora ya laboratorios. En los laboratorios. Entonces, claro, también las ciencias entran ahí en esa categoría. Tenemos varias preguntas. Aquí nos comenta Javier Mendoza justo. Existen cosas que se llaman rúbricas y se realizan para tener muchos aspectos que aporten, no solo un examen. Eso no es la educación online, es de métodos modernos de educación. ¿Qué dice? No es necesario tener expertos en el tema. Debemos tener equipos expertos que realicen buenos desarrollos educativos. Pueden ser expertos en materia y ser una papa en cuestiones académicas. También dice, tomar asistencia en un sistema en línea es una total estupidez. Parece que quieren seguir con el método de la escuelita tradicional. Pues sí, a ver, espérame, vamos a entendernos. Supuestamente eso es temporal. Sí, en, o sea, teoría no, es temporal. No está cambiando, claro, el modelo educativo intergaláctico. Pues no, pero va a tener que ser así. No, ok, pero ahorita los pasos creo que son como, pues, vamos a hacer esto ahorita en lo que vemos que sigue, ¿no? Es lo que decía, sí, las escuelas tienen que tener ese balance entre no revolucionar tu sistema, pero sí hacer un cambio que sea apto a las situaciones. Y por último, tenemos otro comentario de Víctor Hugo. ¿Tendría que haber más apoyo a los profesores de edad en cuanto a la adaptación de tecnología? Por supuesto, hay mucho desconocimiento. Muchas gracias.